Hasta el momento, el intenso frío que se registra en todo el estado no ha dejado víctimas mortales ni daños mayores, aseguró Alejandro Chávez, director de riesgos de la Subsecretaría de Protección Civil. Explicó que el actual descenso de la temperatura es producto del Frente Frío número 12. Chávez negó la existencia de nevadas en territorio hidalguense, como se especuló en las redes sociales el miércoles pasado. Precisó que pese al descenso en la temperatura, en ningún municipio se tuvo la necesidad de movilizar gente hacia los albergues. El servidor público recomendó evitar que menores de 12 años, personas mayores y mujeres embarazadas se expongan a cambios bruscos de temperatura, comer balanceadamente, tomar suficientes líquidos, preferentemente calientes, evitar a toda costa el uso de cualquier tipo de anafre al interior de los hogares y verificar, por supuesto, el estado de tuberías de gas e instalaciones eléctricas. Con información de Yosimar Durán e imágenes de Emanuel Saldaña, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón.